Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal de Brayson. Aquí hay un nuevo video. Tenía tiempo sin subir ninguna actualización, solamente que he estado bastante enfermo. Un poquito peor que Darth Vader a la hora de respirar. Sube video o te mato. Pero bueno, para no más dilatación, vamos a comprar una gema verde en cualquier NPC que venda gemas en tu ciudad preferida. Y nos vamos a dirigir hacia el templo, donde hay unos portales que tienen varios elementos, ¿no? En donde nos vamos a encontrar una especie de isla de ensueño donde hay ninfas y hay unas criaturas que pueden salir de tus pesadillas. Pero el objetivo de esta guía es enseñarte un lugar donde vas a poder sacar profit y experiencia desde nivel 150, que me lo han pedido mucho los suscriptores. Les recomiendo que traigan la Emerald Sword, el Jungle Fly y el Torwin Axe, que estas son armas que elegí porque son de 150 y aparte la mayoría tienen 2 immune slots excepto el Axe. Y bueno, yo te voy a recomendar otras armas aquí que son las que yo utilizaría en este respawn. Pasemos con la rueda del destino. En este caso yo me subí el ejecutar, pero como son nivel 150, yo les voy a recomendar que se suban estos dos renglones. También tienes una guía en mi canal de cómo subirte a la rueda del destino desde nivel 50. Ok, ahora vamos a hablar sobre los imbuements. En este caso vamos a usar en el casco robo de maná, en la armadura robo de vida y en el arma vamos a usar crítico y maná, todo esto a nivel 3, porque si no, no va a funcionar. En este caso vamos a usar la runa de Holy si la tenemos en el feble silencio, y si no la tienes puedes usar la de Wong, que es bastante barata. Y con respecto a la boquita, que es el otro monstruo que sale aquí, vamos a utilizar la runa de Dodge, porque su daño es bastante poderoso, es daño físico. Yo le voy a recomendar que se traigan Bonefiddle y Galineclaes, porque también tienen mucho robo de vida. Ahora vamos con nuestro sponsor y no te olvides de acceder a través del link en la descripción. Tibialize tiene una promoción limitada en donde le darán Tibia Coins a todas las personas que verifiquen su personaje de nivel 200 en adelante. El bono es de 5 Tibia Coins a partir de nivel 100, es decir, que un nivel 200 tendrá 10 Tibia Coins y un nivel 500 tendrá 25 Tibia Coins, y de esta forma sucesivamente. La página tiene juegos muy divertidos como por ejemplo el juego del dado, que si te matan con la SD pierdes y si sobrevives ganas Tibia Coins. Le vas a dar refill, copias el nombre de tu personaje, luego que le das esta casilla copias este link. Este link lo vas a poner en tu comentario. Luego que lo pongas en tu comentario, verificas y ya te liberarán tus Tibia Coins. Muchas gracias a Tibialize por patrocinar este video. Y muchas gracias a ustedes por llegar hasta este punto del video. Así que te voy a dar todos los tips, todos los puntos claves para hacer un Wayne Knight o encaminarte a ser un Wayne Knight. El primer consejo que les puedo dar es que hay que calcular el daño. ¿Cómo lo calculamos? Nos vamos a rodear de pocos monstruos y así vamos a saber cuánto nos vamos a necesitar curar, el daño que vamos a hacer y el daño que vamos a recibir. El segundo consejo que le voy a dar es que se memoricen el combo. Así que les voy a dar el combo básico para que se les haga mucho más fácil. Vamos a usar el Exori Gran, el Exori Más, Exori Gran, Exori, Exori Min. Este es el combo básico para que puedan cazar correctamente. Otra cosa que tienes que saber como Wayne Knight es saber cuánta capacidad tienes que traer hacia el respawn. Por ejemplo, yo aquí calculo que con 1200, 1500 manadas estaría una hora o quizá más y podría lootear el oro. Cuando tú puedes lootear el oro en un respawn, esto va a incrementar de forma significativa el profit que saques en cada cueva. El consejo número 4 es que tienes que usar Utani Tempo Hur todo el tiempo para desplazarte entre los respawns. Yo sé que lo he dicho en muchas de mis guías, pero esta vez lo tengo que repetir porque esta guía se va a basar más que todo en enseñar a las personas que están comenzando a jugar todos los tips que necesitan para sacar la mayor cantidad de profit posible. Hablemos sobre el daño. Tienes que traer todo el daño posible. Por ejemplo, como puedes ver, yo tengo el Cobra Hood imbuido con Axe Fighting. También tengo Electroplasmic Shield y tengo la Lion Blade, y el Fabulous Lex. Todo esto lo hago para hacer el mayor daño posible. ¿Por qué? Porque si ya tú calculaste el daño como hiciste en el consejo número 1 y ya estás muy cómodo en esta cava, lo que te toca ahora es tratar de romperla, tratar de que des la vuelta perfecta y que saques todo lo que puedas sacar del respawn. Y todo esto lo puedes hacer trayendo Plasma Amulet también Axe Rings, entre otras cosas. Tú verás, igual los Paladins pueden traer también su Plasma Amulet azules en su caso. Abriendo paréntesis, aquí en Fairies vas a cazar en el piso menos 2 y vas a subir al piso menos 1 y harás 2 spots tal cual te voy a mostrar, porque si no, no te va a rendir la cava en caso de que seas nivel 300 en adelante. Como consejo número 6 te voy a decir que lootees rápido. Esto es lo que te va a diferenciar de otros Knight y tu Druid lo va a notar, así como tu team. De todas maneras, si quieres una guía de Knight jugando en Team Hun, ¿qué cosas haría un Wayne Knight en Team Hun? Déjalo en los comentarios. Consejo número 7, cómprate tu set. Todos los Knights que tienen experiencia te van a recomendar esto. ¿Por qué? Yo sé que puede ser caro
Algunas cosas, de hecho, yo no tengo muchas cosas de mi set. En este caso me compré el Falcon Scution y el Cobra Hood, pero voy lentamente. Lo importante es que vayas ahorrando y te lo compres, porque esto te va a hacer la diferencia. Esto es lo que va a hacer que la gente diga que este Knight es mejor que los demás. Por ejemplo, en librería de hielo vas a necesitar el amuleto de Timira, así como los Falcon Gris, porque te va a dar una cantidad de defensa hielo impresionante, y eso en realidad hace la diferencia. Así que sin mucho más que decir, muchas gracias por su atención, por llegar hasta el final, y hasta la próxima.